junto también con las familias, ¿no? Perfecto. Contanos un poquito cómo ven esto de la mototerapia. Les encantó, la verdad están fascinados. Se distienden pila, les gustan pila estas actividades. Parece que no, pero les gustan pila las actividades. Hay algunos que hacen surf. Les gusta pila las cosas extremas, les gustan. Contanos un poquito cómo es el después de los chicos. Ah, cuentan, comentan, se les pregunta, las notas estas se ven habitualmente. Después en el centro cuando van a las terapias se les para y les consulta cómo les fue, si les se divirtieron. Les gustan mucho y patrocinan mucho este tipo de eventos entre ellos. Seguimos recorriendo la mototerapia, estamos con Marcos. Marcos, me contaron que sos amigo de varios pilotos. Sí. Contanos un poquito, amigo de quién sos. De Álvaro de Alfarra, de Bañodera, de Máximo Bianconcini y de todos los pilotos de BMX y de todos. ¿La amistad arrancó el año pasado? Sí. Contanos un poquito, ¿cómo fue la experiencia el año pasado en la mototerapia? Muy buena, excelente, muy buena. Seguiste en contacto con ellos a través de las redes sociales durante todo el año, ansioso de que llegara este día. Exactamente. ¿Y qué diferencias ves en lo que fue la mototerapia el año pasado con la de este año? Que la pista está muy buena este año, que es todo muy bueno. Todo muy bueno, hay que seguir dando para adelante, la mototerapia realmente es algo que hace bien. Sí, hace muy bien. Bueno, Marcos, ¿querés mandarle un saludito a alguien? Sí, a mis dos amigos, a Franco, a Tiago y a Jenny. Bueno, muchas gracias, Marcos. Ciao, sono Leonardo Fini dall'Italia e la mototerapia non solo per me ma per tutti è regalare un sorriso a chi è meno fortunato. E io tutti i giorni giro con la moto e questo è il mio lavoro, è una grande fortuna e io voglio regalare delle emozioni che la moto porta a me agli altri per renderli felici. Questo per me è la mototerapia. Grazie. A todos, es un placer para mí estar de vuelta aquí para la segunda edición de X-Riders y también de la mototerapia. Contanos un poquito qué es lo que significa la mototerapia para vos. Para nosotros la mototerapia es un día de corazón. La cosa importante para nosotros es donar un tiempo, porque mira, todos tenemos una pasión en la vida, puede ser el baile, el cantar o hacer con la moto. Nosotros nos gusta muchísimo andar con la moto y aquí donamos un poquito de nuestro talento para donar a los niños que para la primera vez puede empezar un poquito de vida normal, en un día simple, como eso donde todo se hace solo por un corazón grande, que aquí en Uruguay está muchísima gente con un corazón muy grande.
Desapareció.